siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia, el más grande por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria. El más grande sigue siendo River Plate y será más grande aún en el mañana. Por el fuego, por las ganas, el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma. Vuelan las banderas, el monumental se viene el River, se viene la alegría. Y cada hora, cada día, River Plate te quiero más, donde quiere casi toda la Argentina. El más grande sigue siendo River Plate, por su estilo, sus estrellas y su gente. Porque River no se vende, porque se lleva en la piel y en cualquier lugar que esté siempre va al frente. Vuelan las banderas del Monumental, se viene River, se viene la alegría. Y cada hora, cada día, River Plate quiero más, como te quiere casi toda la Argentina. Hasta que me muera, te voy a alentar, y si volviera a reencarnarme en otra vida, no sé por dónde viviría, de qué iría a trabajar, pero seguro que de River yo sería. Muy buen grito de Jorge Enrique. Aquí vuelve Tulio, ¿no? Sí. El lateral que se va haciendo. Ortega que la está perdiendo. Ortega que la robó. Aquí está Ferrari. Se entra Beto y está. ¡Oh! Falcao, señores, a los 31 minutos empata el partido. River 1, Botafogo 1, Falcao Loíza. Como es uno contra uno este partido, parejas contra parejas, van a observar que quedan uno contra uno allí. Uno contra uno. Increíble que una defensa defienda con un solo defensor en la zona del área chica. Todos los demás se habían ido tras su marca, que es pegajosa. Sale el envío y el delantero de River tiene un solo obstáculo, que es el que lo perseguía. Ahora está 1-1, River empieza a respirar, tiene que hacer dos goles más. Desahogo para Pasarela Negrín. Y 9 minutos se van a cumplir. Pelucci. Aquí Falcao. ¡Falcao! Lo hizo Falcao, señores. La cosa está 2-2. El remate del mejor delantero que ha tenido River. Y no buscándolo por arriba, como se lo buscó mucho, sino rematando de media distancia ante un equipo que retrocedía. Esta vez encontró el hueco el colombiano, autor de los dos goles de River. Uno que se salva del incendio. Y Max no puede retener. River está a 2 goles ahora de la clasificación. Ingresó el 18, Nico Domingo, se retiró Augusto Fernández, Belucci a la derecha. Y esto será de River. El lateral de Ortega. Mete al segundo palo que viene Belucci para el gol. Adelaida, Ortega. Ortega, el centro te va. Hazaña de River, era el título esperado, el título que estaba sobre la mesa del secretario de redacción. Hazaña de River, River con uno menos, River ganando 4-2 con una figura sensacional. Falcao, al que habíamos elegido como la figura, metiendo un gol de cabeza cuando todas las habían sacado los jugadores de Botafogo. Extraordinaria victoria de River. Victoria angustiosa, hablábamos de su garra recién, de su corazón, de ese que dudaron y que estaba parado,
pasarela, los suplentes, los dirigentes, todo River se metió en la cancha para cantar esta victoria extraordinaria. Sigue siendo River Plate y será más grande aún en el mañana. Con el fuego, por las ganas y el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma. Vuelan las banderas del Monumental, se viene River, se viene la alegría. Y cada hora, cada día River Plate te quiero más, donde quiere casi toda la Argentina. El más grande sigue siendo River Plate, por su estilo, sus estrellas y su gente. Porque River no se vende, porque se lleva la piel, en cualquier lugar que esté siempre va al frente. Vuelan las banderas del Monumental, se viene River, se viene la alegría. Y cada hora, cada día, arriba el frente quiere lo más, como te quiere casi toda la Argentina. Hasta que me muera, te voy a alentar, y si volviera a reencarnarme en otra vida, no sé por dónde viviría, de qué iría a trabajar, pero seguro que en el River yo sería. Ay, la torre está diciéndoles algo. ¿Pues se dio cuenta? ¡Otra vez! ¡Atención! Allí va Sambuesa con el centro. Negro Rivas, había offside para mí de Falcao. Línea no lo cobró, viene el gol, el tecla gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡El River! Lo hizo Farías. Para mí, cuando la meten adentro, había offside de Falcao. River gana 2-0, gol de Ernesto. Incorrecciones al margen, todo el lío que le venimos advirtiendo en el área, aparte de ello, hace un rato, aquí está la posición adelantada. Sí, de Falcao. Pero cobran poco. Claro, pero le venimos advirtiendo, podrá perder muchas chances Farías, pero tenés cuidado que cuando esté justo, te acomoda, y lo acomodó. Ese Farías que sabía, colocó lo que en este tipo de jugadas había que amarrarlo, agarrarlo. Se soltó y convirtió el gol. Por supuesto que la...